Hola, hola. En este video me gustaría mostrarles y hablar un poco más acerca de Wiglot WooCommerce. Como lo he platicado en alguno de los otros videos, Wiglot es una de las mejores plataformas o un plugin muy bueno para traducir sitios web, no solamente de WordPress y también, sino también sitios como Shopify, Wix, Webflow, WooCommerce, BigCommerce, entre otros. En este video me voy a enfocar un poquito más en lo que es WooCommerce. Y tengo aquí ya un sitio web de muestra donde tengo un poco de contenido ya hecho en inglés. Tengo el blog y sobre todo tengo aquí ya lo que es el sitio creado con productos de WooCommerce. Y una de las principales recomendaciones que hago es por qué tal utilizar Wiglot cuando se tiene WooCommerce. Y bueno, sencillamente porque cuando ya tenemos un sitio de comercio electrónico, lo que menos se quiere es utilizar el tiempo en estar traduciendo cada parte del sitio web. Y esa es una de las grandes ventajas que tiene Wiglot, que su enfoque es demasiado rápido, es muy eficaz la traducción. Y también no solo en eso, sino que también ayuda en lo que es el SEO internacional, si uno se quiere posicionar ya en otros países que no sean de habla hispana en este caso. Para instalar Wiglot, simplemente podemos ir a la sección de plugins y agregar uno nuevo. Se puede hacer de manera gratuita para probar el plugin. Buscamos Wiglot y lo instalamos. Una vez instalado, pasamos a activar. Aquí, como pueden ver, tengo dentro de los plugins que hay es Elementor, Elementor Pro, Envato Elements, que si no lo conocen, te ayuda a tener plantillas para tu WordPress de manera gratuita o también tiene su versión de paga. Está Rank Math, Rank Math SEO, que igual sí te ayuda también lo que es la creación de los títulos, de las descripciones de las páginas, los posts, los productos. Y así también te ayuda con la generación de sitemaps y un mejor control también lo que es el SEO de WordPress. Creo que ya es uno o es el mejor plugin para WordPress en cuestión de SEO. Y está aquí WooCommerce. Entonces nos vamos directamente a Wiglot, la configuración. Y dentro de los primeros requisitos es instalar la clave API. Al registrarnos con Wiglot, una de las primeras cosas que nos va a pedir es dar el nombre del proyecto. Aquí vamos a poner test. Y seleccionar el tipo de plataforma que vamos a utilizar. Como lo había mencionado, son múltiples las plataformas que se puede conectar Wiglot y naturalmente WordPress es una de ellas. Y de esta forma, lo primero que nos va a dar es la clave API para copiar y pegarla directamente a nuestro sitio web WordPress. Si tenemos el idioma original en español, podemos buscarlo. Y seleccionarlo. En este caso, mi sitio ya está en inglés. Lo que voy a hacer es seleccionar español como idioma destino. En caso de que se tengan planes mayores al gratuitos, se pueden elegir de 1 a 3, 5, 10 o hasta 20 idiomas. O en caso de que se requieran más, se puede hacer al contactar a Wiglot. Y guardamos. Y así de sencillo es la configuración de Wiglot. Dentro de WordPress podemos hacer también los cambios del Language Switcher. Este es el botón que va a aparecer en la parte de abajo. Podemos ver aquí ya nuestro sitio web. Y vamos a tener aquí el botón disponible para hacer el cambio de idioma. Si queremos cambiar y que aparezca como el idioma lado a lado, que no aparezcan las banderas, el tipo de bandera, en cuadro, en círculo, etcétera, con el nombre, con un nombre recortado y si se quieren hacer cambios vía CSS, se pueden hacer. Si queremos hacer o agregar desde el menú, podemos hacerlo. Vamos a tener aquí la opción del Wiglot Switcher. Como cualquier otra página que se desee agregar a un menú, se agrega, se graba, actualizamos y lo tenemos aquí ya listo para hacer el cambio. Podemos regresar, lo voy a eliminar
Y también si deseas agregarlo como medio de un widget, un shortcode, también es posible. Y la exclusión de URLs, en caso de que no quieras traducir cierta página en específico, se puede realizar aquí la configuración o en bloques. La autorredirección te va a ayudar en caso de que tengas visitantes, por ejemplo, de Francia, se va a ir al idioma en francés, si son de Alemania en alemán, de Estados Unidos en inglés, etc. Traducir el email, el AMP o la búsqueda de un WordPress. Si se desea hacer la activación, se puede hacer desde esta área. Nos podemos ir de una vez al dashboard. Aquí automáticamente va a detectar que ya está el clave API. Podemos aquí seleccionar la industria en la que estamos. En este caso voy a elegir servicios de negocios y el tipo de sitio web, que en este caso voy a utilizar el e-commerce y voy a ir directo a las traducciones. Para empezar, aquí está la sección de planes. Puedes elegir cambiarlo cuando se desea o ir a medida que vaya creciendo el sitio web y en el número de palabras a traducir, se puede ir brincando a otro tipo de planes. En este video estoy utilizando el plan avanzado porque también voy a mostrar más adelante lo que es la traducción de los URL a lo que se recomienda para el SEO internacional. Y a medida que, como lo menciono, se vaya creciendo, se puede ir eligiendo. Otra recomendación que yo hago, independientemente, aunque puedan traducir hasta 10 o 5 idiomas, yo recomiendo que se mantenga en un número menor. Por ejemplo, en el caso de 5, que se mantenga en 3 idiomas o 2 idiomas. Esto debido a que Wiglot se basa en número de palabras. A mayor número de idiomas que se puedan tener, es posible que se pueda alcanzar mucho más rápido este número. Entonces, eso significa que si alcances estos 200.000 palabras, es ya muy probable que necesitas brincar a otro plan y por ende también tener un mayor presupuesto destinado a lo que es la traducción. Y en esta sección va a aparecer los idiomas a los que se está traduciendo. En este caso, voy a empezar con el inglés y el español. Para realizar la traducción no se tiene que hacer nada más. Ya vamos a tener aquí el language switcher y solo podemos hacer clic en el idioma y se hace la traducción. Es todo. Creo que he utilizado más tiempo explicando y hablando más de Wiglot que lo que realmente he utilizado en la traducción. Está aquí ya el contenido traducido. Tenemos los títulos, botones. En el menú está también directamente la traducción. Y si nos vamos a la tienda, también los títulos van a aparecer, los botones. Vamos a ir directamente al producto. Y las descripciones. Aquí de tamaño, colores, están traducidos, categoría. Esas pequeñas palabras también te las va a traducir de manera automática. Tenemos aquí ya la descripción en español, productos relacionados, los títulos, los otros botones. Y en este caso no nos tenemos que realmente ocupar en la traducción, lo cual es una de las grandes ventajas y creo que así lo puedo considerar a Wiglot, que al utilizar Wiglot es como contratar a un experto en traducción. Si eres un solopreneur o tienes un equipo chico, no vas a dedicar tanto tiempo en lo que es la traducción. Claro está, si no es totalmente un 100% nativo la traducción, pero sí es mucho más eficaz a otro tipo de traductores automáticos. Otra cosa que me gustaría mostrarles es el código. Porque aquí podemos ver el título SEO que va a aparecer ya sea en Google o Bing, va a aparecer en español. Tenemos aquí la versión también en español de la descripción. Y otro aspecto importante es el uso de los Ahrefs Flanks, que de esta forma decimos a los buscadores, ¿sabes qué? Tengo mi página en cierto idioma, en este caso en inglés, esta página en inglés. Hay una copia, hay otra versión de esta página, pero está en español. No me lo tomes como contenido duplicado, sino que es la misma versión, pero en otro idioma.
De esta forma, así se lo describen a los buscadores y los buscadores van a mostrar el idioma correspondiente al usuario. Por eso se le agrega de manera automática, y Wiglot lo hace de manera automática, el agregar el alternate tag y el HRE flag correspondiente al idioma. Que esa es otra de las grandes ventajas y también te vas a enfocar al SEO internacional. En Wiglot WooCommerce, para tus productos, no tienes que hacer esto uno a uno o ir traduciendo tal cual. De esta forma se va agregando igual aquí. Esta página está en español. Y si nos vamos también, por ejemplo, a la versión en inglés, va a aparecer la que corresponde. El inglés y los HRE flags de nueva cuenta. Que esa es una de las grandes ventajas que tiene el utilizar plugins como Wiglot. Si nos vamos al blog, podemos visitar alguna de las páginas. La tenemos en inglés y si visitamos en español, está el contenido traducido en cuestión de segundos. Otro de los aspectos que me gustaría mostrar es la traducción del URL. Por ejemplo, aquí tenemos en inglés, inclusive si es en español. Y con el plan avanzado, si nos vamos aquí al dashboard en traducciones, vamos ya a tener aquí habilitado los URL slugs. Podemos ver aquí el URL, la versión en inglés. Decimos que este es el URL que queremos. Simplemente dejamos aquí el texto de manera, esto sí es de manera manual, o se puede hacer aquí en Auto Translate para que te lo traduzca. Y de esta forma, si nos regresamos a la página y damos a actualizar, ya aparece el URL que hemos dado. Si nos regresamos igual aquí, aquí está también el contenido traducido, importancia del desarrollo empresarial, en esta página. Bueno, ahora, ¿qué pasa si quiero también traducir imágenes? Vamos a agregar una imagen. Tengo aquí el contenido en inglés. Vamos a agregar la imagen como si fuera, estuviéramos editando nuestro sitio. He agregado aquí la imagen. Vamos a actualizar. Nos regresamos al blog post. He agregado aquí una imagen. Y bien, ¿qué pasa si quiero traducir la imagen? Aquí desde Wiglot, aquí idiomas, podemos irnos aquí a la sección de al final y dice agregar la traducción de los medios o de las imágenes. Nos va a pedir el URL de la imagen a traducir. En este caso podemos encontrarla, hacer clic derecho y copiar dirección de imagen. Podemos pegar. Vamos a necesitar la dirección de la nueva imagen a traducir. Si nos regresamos a WordPress y agregamos en media la nueva imagen, podemos seleccionarla. Vamos a utilizar la imagen en el idioma correspondiente, en este caso en español, y vamos a copiar el URL. Nos regresamos a Wiglot. Ya tenemos el URL y vamos a guardar. De esta forma se ha agregado que en Wiglot va a mostrar la diferente imagen correspondiente al idioma. Tenemos aquí nuestro sitio en inglés. Vamos a cambiar a español. Y aparece ya como tal. Esta es otra de las opciones que tiene Wiglot para traducir algunas imágenes que se deseen mostrar en diferente idioma. Y para continuar o seguir mostrando lo que es Wiglot de la parte de idiomas, ahí podemos ver los textos que se pueden cambiar. Si los queremos ver por tipo de página, solamente nos van a ir apareciendo los que pertenecen a ese blog, a ese post o a ese producto y podemos ir cambiando de manera manual en caso de que sea, desee hacer algún cambio. En el editor visual, este puede ayudar si se desea hacer el cambio directamente de lo que estamos viendo. Es como un cambio desde el front end. Nos va a aparecer aquí el lapicito. Y nos va a aparecer también la traducción automática. En caso de que dicha traducción no sea tal cual como la deseamos,
podemos hacer las correcciones y así para cada texto que aparezca. En el glosario podemos ir agregando las reglas en caso del nombre de una empresa, el nombre de un producto que no deseamos que se haga la traducción, podemos agregar aquí para evitar que se cambie. Si se desea contratar a alguno de los traductores profesionales, la verdad es que Wiglot ya tiene una solución bastante buena, una traducción muy eficaz. Raramente se ocuparía un traductor profesional, pero en caso de querer algo un poquito más nativo o ciertos aspectos culturales que puede haber en la diferenciación entre la traducción automática, se puede realizar. Y como lo había mostrado, tenemos aquí los URL slugs. En las estadísticas podemos ir analizando cómo van las traducciones o los requisitos de las traducciones. Y en la configuración podemos volver a cambiar el nombre del proyecto, nombre del URL de nuestro sitio web, el idioma original en el que está el sitio web. Podemos también tener la redirección de nueva cuenta, el traducir, los links externos, el tipo de sitio web o el tipo de industria. Si deseamos también eliminar el proyecto y empezar con alguno otro, en caso de que se desee, se puede realizar y eliminarlo desde aquí. En Language Switcher se puede hacer los mismos cambios que se hacían desde WordPress. Se pueden realizar desde el dashboard. En la apariencia podemos aquí cambiar como cuál es el nombre que se pueda desear al idioma. O también podemos cambiar la bandera. En caso de que queramos, en el caso inglés, por ejemplo, la bandera de Estados Unidos. Y en el caso del español, si queremos, por ejemplo, la bandera de Colombia, de Argentina, Ecuador, todos los de habla hispana o México. La exclusión de URLs. Se pueden aquí agregar también las reglas. En caso de que se requiera la clave API, API, se puede volver a conseguir desde aquí. Los mismos settings, configuraciones que estaban de WordPress para traducción del email, traducción de las búsquedas o las páginas AMP. Y si se desea agregar miembros de equipo que ayuden con la traducción, se pueden asignar los roles. Regresamos aquí a la sección de Translation, simplemente para ver también qué fácil es. Ya tenemos nuestro idioma español, tenemos casi un total de 1500 palabras traducidas. Si deseamos agregar alemán, se pueden ir agregando. Vamos a agregar, por ejemplo, francés. Y así se pueden ir eligiendo los idiomas. Volvemos a nuestra página web. Tenemos nuestra página ya con las banderas de México, Estados Unidos. Ya aparece lo que es el idioma alemán y francés. Vamos a hacer clic en alemán. Vamos a hacer clic en francés. Y la traducción se va haciendo de manera automática. Si nos vamos a la tienda, podemos elegir los productos. Y de igual forma, la traducción se hace al instante. Simplemente al visitar la página te lo va a traducir. Y no se tiene que hacer mayor trabajo en la hora de la traducción. Que esta es una de las grandes ventajas de tener Wiglot como medio de traducción. Podemos seguir visitando distintos productos y ver cómo se van traduciendo uno a uno. Y si nos regresamos aquí ya al sitio del dashboard, podemos ir a Home y podemos ver también cómo va incrementando el número de palabras que se van traduciendo, en este caso el inglés al alemán o al francés. Entonces esto es Wiglot, es un muy buen app o plugin para WordPress y WooCommerce. Wiglot WooCommerce es totalmente recomendado debido a lo que mencionaba. Es rápido, es eficaz,
No va a interferir con algún otro plugin en caso de que se necesite desactivar alguno para encontrar alguna falla, que creo que esa es una de las prioridades o preocupaciones, que no haya problemas de back-end que eventualmente puedan afectar al front-end del sitio web. Y con Wiglot esto no pasa, ya que la mayor parte de la traducción se realiza desde sus servidores y la conexión es una vía API key. Si tienes alguna duda, alguna pregunta, escribe abajo en los comentarios. Gracias por ver este video.